Hola, saludito para todos los que están conectados con nosotros en nuestra gran plataforma de YouTube, también los que están conectados en Facebook y también en Instagram como 505 Boxing. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Hoy les traemos noticias de último momento. Arthur Beterbiev defenderá títulos semipesados contra Carl Smith el 19 de agosto. Un ex campeón mundial será el último en poner a prueba a uno de los mejores boxeadores libra por libra del deporte. El campeón unificado semipesado Arthur Beterbiev defenderá sus títulos contra Carl Smith, anunció Top Rank Promotion el jueves. Beterbiev se enfrentará al ex campeón de peso supermediano el 19 de agosto en la ciudad de Quebec, lugar donde reside el ruso. El peleador nativo de Rusia ocupa actualmente el puesto número uno en el ranking de peso semipesado de ESPN y es el octavo en la lista libra por libra de hombres de ESPN. Beterbiev está buscando su vigésimo knockout en tantas peleas profesionales que ha tenido este monstruo. Quebec es mi segundo hogar, así dijo Beterbiev, muy feliz, diciendo: definitivamente defender mis títulos en casa eso me hace una gran alegría. Estar defendiendo mis títulos en casa será el sueño más grande de mi vida y poder demostrar en mi propia casa que soy el imbatible. La pelea contra Smith 29-1-21 KO marca la primera defensa del título de Beterbiev en un Canadá desde el 2021, cuando noqueó a Marcus Brown en Montreal para retener los cinturones de la FIB y también del CMB. Desde que subió a la división de las 175 libras luego de una derrota en 2020 ante Saúl Canelo Álvarez, Smith ha ganado sus últimos dos peleas. Más reciente, el inglés detuvo a Matthew Beterbiev en la cartelera de Alexander Usyk con Anthony Joshua el 2 de agosto pasado. Este marzo, el CMB ordenó a Beterbiev, con un récord implacable de 19 ganadas, 0 derrotas, 19 nocaut, enfrentarse a Smith en una defensa obligatoria del título. Top Rank ganó el derecho de promover la pelea al presentar una oferta ganadora en abril. Muchos han clamado una posible pelea indiscutible entre Beterbiev y Bivol y el campeón de la AMB desde hace mucho tiempo, pero las negociaciones nunca llegan al escritorio. Sin embargo, el CMB ha apuesto rotundamente a sancionar Bivol con 21-0-11 nocao debido a sus continuos lazos con Rusia en medio de la invasión del país a Ucrania. Al parecer, estos grandes monstruos no quieren pelearse uno al otro, pero Saúl Canelo Álvarez dice que quiere pelear con Bivol y que ese va a ser su próximo paso. Si ustedes sabrán esa gran pelea, todos estamos esperando, la de Saúl Canelo Álvarez y Dimitri Bivol, para que Saúl Canelo Álvarez por fin demuestre quién es el mejor en la división. Saluditos para todos los que se están conectando con nosotros en nuestras grandes plataformas como Instagram, Facebook y también en YouTube. Por favor, si todavía no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para recibir todas las noticias boxísticas del momento. Si eres amante al boxeo, este es el canal para ti. Saluditos y nos vemos en el próximo video.